La Peña Náutica. ¿Qué tal, amigos de La Peña Náutica? Es un placer compartir con todos ustedes esta media hora de programación. Como ya les habíamos comentado, vamos a ofrecerles la última parte del video que presentaron ante la opinión pública los integrantes, los tripulantes del velero Galileo, aquel que llegó hasta prácticamente el punto donde fue hundido el crucero General Belgrano. Estas son las imágenes. Galileo puso su proa al norte y empezó un lento regreso a casa, que incluyó un desembarco en el puerto de San Julián, en Santa Cruz, para luego retomar la ruta final hacia el puerto bahiense. El derrotero comenzaba su etapa final y se deseaba disfrutar de las últimas páginas de un paisaje mágico sacado de un cuento de hadas. Después de casi 2 horas, levantamos el fondeo y zarpamos, saliendo de la caleta por la Bahía Gil, con rumbo al sudeste, hasta Punta San Roque, dentro de la zona comprendida por el Gran Cabo Dos Bahías, pasando entre la Isla Leones y Bahía San Gregorio. Luego, se cruza por la amplia Bahía de Camarones, hasta atravesar la latitud del Faro San José en la península Bétedar. Pegado al Faro San José está el puerto o Bahía Santa Elena, al norte de otra ensenada llamada Concepción y cuya protección es muy buena. Finalmente se fueron cruzando las latitudes de Puerto San Blas, Rincón, Puerto Belgrano y a la vista, el puerto de Bahía Blanca. El Galileo finalizó su segunda navegación patagónica, habiendo cumplido con el programa previsto. El barco de la Fundación Malvinas y su tripulación, una vez más, estuvieron comprometidos para que Malvinas no sea solamente un recuerdo, sino un tema que debe estar en agenda permanente para mantener viva la causa y para que las próximas generaciones sigan teniendo el fervor patriótico que transmitieron nuestros héroes.